Buki, el compresor y el protector facial. El portacompresor lo subiremos lo más alto posible. Es esto de aquí, lo subiremos. Y siempre debe de estar el cántico a cero, como está ahora. Y ya colocaremos el aparato de esterotaxia, que es este. La relación con el paciente y con el radiólogo. Otra de las proposiciones que pusimos fue el registro de cura de mama. Esto es tierra de nadie. De lunes a viernes lo hacen los enfermeros y los sábados los técnicos. Esto no está registrado en ningún sitio. Entonces propusimos que se hiciera un registro en el que estuviera la admisión de la cura y la realización de la cura. De esta manera haríamos un cuestionario sobre el nombre y apellido de la paciente, el número de historia, la fecha de nacimiento, la biopsia, la fecha de la biopsia, si tenía hematoma, si no lo tenía, lo que la paciente nos comunicaba, si le tenía dolor, si le necesita analgesia. Un poco lleva un control de todo lo que hacemos, porque muchas veces tenemos que valorar si las biopsias se están haciendo bien o mal, dependiendo del resultado que nos dé al día siguiente. Intentar llevar algo parecido a vuestro centro de trabajo, si no lo hacéis ya. Y da igual que trabaje uno en un hospital gigantesco o desde que trabaje un técnico solo en una consulta, en un ambulatorio, en un centro de radiología. Porque la calidad o los criterios de calidad se deben aplicar a nuestro trabajo, independientemente de cuál sea la faceta por la que estamos moviendo. Porque yo estoy en otro centro y lo que se han hecho es propuestas de mejora, o se van a hacer propuestas de mejora, y se repetirá el estudio en adelante para ver si esas propuestas de mejora sobre las áreas que estaban mal han servido para algo y se han hecho alguna modificación. En cuanto a los resultados generales, hay un porcentaje de placas correctas. Estas son un poco el total o el grupo, la agrupación que se hizo de las imágenes. Y he puesto aquí X porque, como ha dicho Javi, a mí no me importa saber si el 15% eran correctos o el 28% o el 98%. Es que me da igual. Yo lo que quiero es saber en qué nivel estoy para que cuando lo vuelva a evaluar saber si he mejorado o no. ¿De acuerdo? Y cuál era la falla. Ese porcentaje de placas correctas nos da un porcentaje de placas incorrectas. Y me gustaría volver a insistir. Cuando hablamos de placas incorrectas o placas no correctas, no estamos hablando de placas no diagnósticas. Todo esto está montado, acordaros de la gráfica y el umbral, sobre imágenes diagnósticas. No estamos evaluando imágenes que no valgan o que no sirvan. Esas estaban en otro lado. ¿De acuerdo? Son simplemente imágenes que no cumplen todos los criterios de calidad que se ha buscado en la bibliografía. Y como nuestro máximo objetivo, es que todo es mejorable, pues vamos a intentar mejorar donde hemos fallado. Porque, como decía, en la mayor parte de los casos trabajamos tan mecánicamente que no nos paramos a pensar y que en muchas ocasiones no controlamos realmente eso. Nosotros pensamos más en no tener que repetir la placa, en la gente que tenemos fuera en la sala de espera, en la presión del radiólogo o del traumatólogo que está esperando la placa y no damos un paso atrás y miramos un poco y decimos, vamos a ver, ¿estamos haciendo las cosas bien? Esto se podría aplicar a cualquier otro razonamiento, no solamente a la dosis. Porque nosotros en muchas ocasiones tenemos la sensación de frustración cuando cometemos un error, porque nadie se da cuenta del trabajo tan espectacular que hacemos día a día, solo se acuerdan de nosotros cuando nos equivocamos, ¿no? Pero es que realmente eso es lo único que queda. Al final tú te puedes matar trabajando una mañana, que lo único que queda es lo que se registre, es la imagen. Si la imagen está mal, está mal, ¿no? Pues hay que pararse también en la dosis, no solamente en la calidad, no solamente en el posicionamiento del paciente, no solamente en el entrenamiento de la persona, no. La dosis es otro parámetro importante. ¿De qué depende la dosis? Pues depende de muchas cosas. En principio, de las características del equipo. No todos los equipos son iguales, ni todas las
elementos de filtrado de las radiaciones son las mismas. Entonces, es importante conocer nuestras máquinas y optimizar según nuestras máquinas las dosis que estamos impartiendo. El programa de investigación para la mejora de las características de los equipos, que eso normalmente se encargan los ingenieros que los diseñan, ¿vale? Que los controlan. Y luego después hay una legislación que verifica que esa mejora, esas condiciones concretas, están dentro de los ratios normales. Eso es la UTO, que conocemos como Unidad Técnica de Radioprotección. A todo el mundo le suena la UTPR, ¿no? La UTPR no es solo un control que pasa una máquina cuando se monta, ¿no? Es un control que se pasa cada año para verificar que los parámetros que nosotros ponemos en la máquina son realmente los parámetros que corresponden a las dosis que estamos dando, ¿no? En algunos casos tenemos una lectura en unidades de dosis, ya sea equivalente o absorbida, y en otros casos, como veremos a continuación, solo tenemos nuestras antiguas unidades, que son kilovoltios, miliamperios y tiempo, ¿de acuerdo? Luego hay que tener un buen protocolo, un protocolo definido, ¿vale? Con el cual estandaricemos nuestro trabajo de forma que en dependencia de nuestra máquina, de sus características, saquemos el mayor rendimiento, ¿de acuerdo? También depende de las exploraciones. Cada exploración tiene un daño específico, es decir, un daño. Cada exploración tiene una carga de daño biológico concreta, ¿no? No es lo mismo una columna, ¿vale?, que un TAD de abdomen, una radiografía de columna que un TAD de abdomen. Yo he utilizado una forma de expresar la carga energética que tiene una dosis utilizando la radiografía de tórax, que es casi, casi ya un estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de 0,01 milisievert, como que nos cuesta un poco más, y nosotros somos expertos. Si nosotros hablamos con la comunidad en general, con los pacientes o incluso con otros profesionales de la sanidad, tú le hables de unidades, la verdad es que nos perdemos nosotros. Imagínate, bueno, pues la radiografía de tórax es una forma fácil de entender el riesgo que asume hacerse un TAC. O por ejemplo, si nos vamos al extremo, una radiografía de tórax tiene aproximadamente el mismo riesgo que escalar de 1 a 5 minutos o viajar durante 650 kilómetros en avión, ¿vale? Esas son las unidades que nosotros tenemos que utilizar. ¿De qué depende? De la dosis, que si no me pierdo. Pues depende del tipo de exploración, ¿vale? De cómo se distribuye en el tiempo. No es lo mismo una irradiación de una sola vez que durante un montón de tiempo. Es decir, 10 placas de tórax en un mes son mucho más peligrosas que 10 placas de tórax en un año. ¿De acuerdo? Eso es importante. Depende de la naturaleza de la zona que irradiamos. Hay, como bien sabéis, órganos mucho más radiosensibles que otros, ¿no? El tiroides no es lo mismo que la rodilla, ¿no? Cada órgano tiene una radiosensibilidad determinada que va en función de unas cuestiones fisiológicas que tienen que ver con la cinética celular, etcétera, etcétera, no voy a meter, pero que evidentemente manifiestan una radiosensibilidad concreta. De hecho, la legislación de radioprotección determina valores y umbrales de dosis específicos por órgano, por lo cual el comportamiento de uno no es lo mismo que de otro, ¿no? Depende del tamaño de la zona irradiada. De hecho, muchas de las dosis, o sea, muchas de las unidades de dosis se miden en unidad por centímetro cuadrado. Evidentemente no es lo mismo irradiar un diente, como dice ahí, que irradiar un abdomen, ¿vale? La superficie que nosotros irradiamos es uno de los parámetros para calcular el efecto biológico que estamos produciendo, ¿vale? También depende de la edad del paciente. No es lo mismo irradiar a una persona mayor pues que un niño, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de desarrollar algún daño biológico en el tiempo en una persona joven, en teoría, es mucho mayor que en un adulto o en un anciano, ¿no? Bueno, yo de verdad que no me voy a extender mucho porque hace mucho calor, estamos muy cansados, llevamos un día muy duro, pero hay cosas concretas que me gustaría comentar, sobre todo para producir una reflexión. No quiero ir más allá. Yo lo único que quiero es que pensemos un poco cuando vayamos a hacer una placa, que estamos dando una dosis de radiación y que esa dosis de radiación pues,
puede producir un efecto biológico. Y para eso pues tenemos que tener en cuenta cuatro cositas no importantes, o sea, no fundamentales, pero que sí que tenemos que tenerlas en cuenta. La unidad es un tema que a mí me parece que es lioso. Por no decir otra cosa, me parece que es lioso. Todo el mundo creemos que sabemos y que entendemos de las unidades y no sabemos ni entendemos. Es un poco complejo. Leemos la lectura asimétrica y vemos milisieve. Estamos acostumbrados a leerla, pero no sabemos bien qué es lo que es, ¿no? Vamos a repasarla despacito. Dosis absorbida, que se mide en gray, ¿vale? O en centigray o en miligray, que es el equivalente a un julio por kilogramo de tejido. En la nomenclatura antigua sería en rad, ¿de acuerdo? Ya no se utiliza la pena. Luego está la tasa de dosis absorbida, conocemos como D mayúscula, que es la cantidad de dosis absorbida por segundo. Es una dosis que tiene que ver con el tiempo y se utiliza fundamentalmente en aquellas unidades donde hay fluoroscopía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tiempo de irradiación concreto, ¿vale? Luego está la dosis equivalente, los sievers y los milisievers, que es de los que estamos más, con los que estamos más familiarizados, que es el equivalente en efecto biológico a un gray de radiación gamma, que tampoco sabemos lo que es. ¿Cuánto daño hace un gray de radiación gamma? ¿Lo sabéis alguno? Yo no lo sé. Pero eso es lo que dice la legislación, ¿no? Y luego está la dosis efectiva, que es el indicador de riesgo global, ¿no? Que es lo que realmente nosotros, o los centros de dosimetría, valoran. ¿En qué se diferencian fundamentalmente? Aquí nos podemos liar todo lo que queramos. Y nos podemos meter en cuestiones físicas, en fórmulas, en historia. Pero para mí, lo importante es que unas miden la fuente y otras miden el daño. Yo hago algo mal y voy a ir a prisión, ¿no? Que es lo que muchos médicos también pueden tener miedo, ¿no? No, sino por hacer las cosas bien. Igual que trabajamos bien en una radiología de urgencias, en una radiología convencional, en una escala de una resonancia. Todo se aprende, todo se estudia. Y es verdad que ahora que estamos empezando a aparecer en el campo de la ecografía, a veces es preferible tener un perfil de técnico que se encargue de esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que demostrar. Vamos a un terreno en el que lo tenemos de principio todo en contra. Entonces no podemos andarnos con medias tintas de hacerlo mal o regular, ¿no? Entonces, una propuesta que se hizo en Madrid, que me pidieron participar unos radiólogos del Hospital de la Princesa y del Hospital Puerta de Hierro, de crear una titulación de técnicos en ecografía, como si fuera un posgrado, una especie de título propio de la universidad, parecido a lo que ha hecho la Sociedad Española de Cardiología y la Universidad Complutense de Madrid, pero a nivel de imagen para el diagnóstico. Yo realicé un programa, un programa para formar técnicos. Y yo ahí señalé un perfil concreto de técnicos. Técnicos que estuvieran muy experimentados en escáner y resonancia. No por nada, sino porque iban a tener mayor facilidad a la hora de ver la imagen y de la situación inmediata anatómica y el recorrido por el órgano a estudiar. Lo marqué así porque nos jugamos mucho y entonces se necesitaba que fueran técnicos, sobre todo, aparte de que tuvieran esa formación de base importante, que tuvieran la confianza del radiólogo. Porque si no hay confianza, tú puedes intentar hacerlo muy bien, pero si el radiólogo piensa que tú eres un tarambana o que depende del día vas a hacerlo de una manera o de otro, olvídate de trabajar en ecografía. Pero sí que creo importante un perfil concreto, pero sobre todo más de profesionalidad. Todo se aprende y se estudia. Es más fácil para el que viene de una resonancia de un escáner, quizá. Hay muchos planos, cortes transversales en ecografía que, en cuanto a alguien que lleva tiempo en un escáner o una resonancia con sus secuencias, puede situarse muy fácilmente en el plano transversal de la ecografía, ¿no? Hay otros que son bastante más complicados. Pero, sobre todo, más que estudiar, que cualquiera está capacitado si tiene ganas e interés, es la profesionalidad. Lo que tenemos que buscar, como cualquier otra profesión sanitaria, sobre todo que trabajamos con personas, ¿no? Es hacer las cosas bien. Entonces, a partir de sumar esas dos cosas, yo creo que ganas mucho para poder enfrentarte a la población. Un poco más.
yo te devuelvo la pelota. ¿Crees que un técnico, todos los técnicos pueden hacer resonancia? Pues lo mismo, o sea, lo que acabas de contar bien, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos técnicos hacen resonancia y otros no? Porque que no tiene ganas de estudiar, ni quedarse un rato por la tarde, y de echarle más horas, no va a aprender resonancia en su vida porque es muy complicado. Y que no estudia física de resonancia, no va a hacer la resonancia bien. Pues con la eco pasa lo mismo. La eco no es más difícil que la resonancia, teóricamente. En la práctica es complicada la ecografía, ya lo dije yo, y ya si nos metemos en estudios abdominales, en un paciente gordo, cosas así y tal, eso es otro acceso porque no. Pero en esencia es lo mismo, que es lo que comenta él, y un poco que si tenéis ganas de hacerlo. Y luego el ambiente. Eso ya lo hablamos en privado. Por ahí arriba y bueno. Primero de abajo arriba y así ya vamos. Sobre el tema de poder trabajar los técnicos fuera de Europa y que los técnicos. De trabajar los técnicos fuera de España y los técnicos que han estudiado fuera de España pueden venir a trabajar aquí a España y nosotros no podemos salir a trabajar fuera. Eso es que no entiendo sobre la ecografía exactamente a qué te refiero. Ahora me refiero en general. Por ejemplo, si yo creo que me fuera a trabajar a Francia, a Londres, no me fuera. No puedo por mi titulación porque la escuela es una carrera. Sí, bueno, si nos centramos en el campo de la ecografía, que sepáis que no en todos los países de Europa los técnicos se les permite hacer ecografía. Por ejemplo, en Italia, que tiene una formación universitaria y que están estudiando los técnicos de imagen para el diagnóstico de los laboratorios de la Facultad de Medicina, ahora mismo está empezando a haber un pequeño debate, mucho más bajo de nivel que aquí, y aquí no es que sea muy alto, sobre los técnicos en ecografía. Hay países que sí lo incluyen dentro de su formación, Portugal, que recuerda así de cabeza, el Reino Unido por supuesto, Irlanda, que sirve como modelo de estudio, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, he tenido un compañero holandés trabajando conmigo en Getafe. Y bueno, igual que ocurre con el resto de la profesión, evidentemente cuando tanto el español no puede salir fuera como el que viene fuera aquí, sufre una rebaja de su cualificación y de su capacitación a la hora de trabajar porque se le impiden hacer determinadas funciones que en otros países son las, bueno, en todos los demás son las habituales. En el ámbito de la ecografía, pues bueno, este chaval vino a trabajar a Getafe porque ya había técnicos que hacían ecografía, ¿no? Y él hacía ecografía, había trabajado en Holanda, había trabajado en Australia y había trabajado en Estados Unidos. Trabajar en Estados Unidos como técnico es muy, y sobre todo en ecografía que hace falta una licencia específica de ecografía, es muy difícil. El nivel de este chico era bestial, ¿no? Con una formación universitaria de base, más luego todo lo que había estudiado en su vida. Pero si hubiera ido a otro hospital, no solo, aparte de Getafe y otros donde los técnicos también hacen ecografía, cada vez más, poco a poco. Pero si hubiera caído en el 95% o 99% de los hospitales españoles, pues ese chaval hubiera visto coartadas sus funciones, ¿no? Acostumbrado a lo que él está haciendo en su país y por el mundo, a los técnicos podemos hacer aquí. Es que, bueno, el debate de, quiero decir, la situación de los técnicos respecto a trabajar fuera y demás, creo que está muy clara. No se nos reconoce el título fuera porque no llegamos al mínimo de horas que en otros países exigen para trabajar allí, pero a lo mejor se escapa un poco de la mesa. Yo te lo puedo referir más a la parte de la ecografía. Es que, mira, probablemente, o sea, no sé si es una percepción, una ilusión personal, profesional o puede ser que tenga algunos fundamentos. Probablemente avancemos más en el campo de la ecografía en España con más rapidez que en el tema de los estudios universitarios, lamentablemente. Probablemente. Porque entre otras cosas se ha mencionado aquí que hay una tendencia que Paco Motero enseñó antes un dato sobre un estudio de las profesiones de radiólogo, en la que van a hacer falta bastante más radiólogos y es una de las tres profesiones médicas más demandadas según la empresa de contratación. Y yo creo que el radiólogo sabe que se está pasando a un nivel consultor interclínico y probablemente tenga que empezar a dejar de estar en la consola de los aparatos, como empezó con la mamografía, ¿no? La mamografía es más clara.